Dejes Radio. Dejes Radio. Dejes Radio. Dejes Radio. Dejes Radio. Dejes Radio. Dejes Radio es de... Para ti y para todos ellos. Porque Dejes Radio es tu radio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es el profesor Daniel Aguatzi Pinillo, subjefe técnico pedagógico del Departamento de Educación Secundaria Técnica en Tlaxcala. La verdad, como dice aquí, tenemos un trayecto muy grande de varios días, meses, preparando este evento. La idea es crear un espacio de convivencia, un espacio donde los alumnos puedan mostrar sus habilidades, sus capacidades, su talento, y que además pues sirva para ese compartir, no solo entre ellos mismos, sino entre los docentes, entre las escuelas, entre las zonas escolares. Y realmente pues la emoción que tenemos es que vemos reunida a la familia de técnicas, se nutre el espíritu de seguir adelante. En la mañana alguien decía en los discursos, la utopía, o sea, imaginar a dónde queremos llegar, aunque no está todavía presente, pero ese sueño de llegar a una modalidad de técnicas fuerte, fortalecida por el aprovechamiento de los alumnos, porque tienen espacios para convivir y para demostrar sus habilidades, su talento. Yo creo que ese es el principal objetivo y nos vamos satisfechos. Creo que se lograron todos los objetivos, se les dio el espacio, la escuela sede tuvo toda esa disposición, esa hospitalidad para recibir a todos nosotros y bueno, pues el trabajo ha valido la pena y así lo espero y esto lo compartimos para todos, para todo México, pues. Gracias. Ciertamente ha sido un arduo trabajo y se ve reflejado en el compromiso que hay por parte de todo el personal administrativo, de parte de las autoridades, de parte de los padres de familia y evidentemente de los jóvenes, que son la parte fundamental en este evento. Sí. ¿Qué rescataría usted de manera muy general de todo esto? ¿Qué es lo que más considera destacado de este evento en particular? Sí, bueno, pues finalmente creo que de acuerdo al plan y programa de estudios, el centro es el alumno y creo que hay que rescatar que ellos tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos. Nos llevamos la impresión esa de qué tanto talento tenemos y que a veces pues hace falta el espacio para mostrarlo. Por otra parte, me gustó mucho la parte de proyectos de tecnología. De verdad son ideas muy avanzadas en función de que tienen ese sueño de aspiraciones, ¿no? Como dice el mismo tipo de proyectos, de innovaciones. Y ver que el maestro y el alumno forman ese binomio que produce, que proyecta y que logra un artefacto en la parte del desfile de modas, donde también muestran ya concreto el trabajo del maestro-alumno. Y bueno, pues todos los demás elementos, y creo que nos deja ese sabor de boca de que hay mucho talento y pues lo que nos toca a las autoridades es crear, gestionar esos espacios para que podamos darlos y además que esos espacios sirvan para crecer tanto al alumno como al maestro y a las escuelas. Profesor, no me resta más que darle las gracias precisamente por tener este espacio a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado, director de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, que es quien nos da la oportunidad de llevar a cabo estos eventos que son por y para los jóvenes. No, yo quisiera el espacio. De verdad, le agradezco mucho al licenciado Salgado Cuevas. Tuvimos la oportunidad algún día de saludarlo allá en el Distrito Federal, gracias a la maestra Elizabeth Morales Dinorín, que es la que nos contacta, ella trabaja algún día allá en la dirección. Entonces nos hermanamos con el DF y nos sentimos familia. Esta es su casa, este estado es su casa. Técnicas de aquí de Tlaxcala pues lo recibe siempre y seremos muy dichosos de contar con su presencia. Le agradecemos al licenciado todo el apoyo que nos da y desde luego a todos ustedes que se desplazaron acá, ojalá estén y hayan estado bien atendidos y se vayan con un buen sabor de boca. Por supuesto, le haremos llegar el mensaje a través de este medio y por supuesto que estamos agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez y hasta la próxima. Gracias, adiós, hasta luego. Síguenos en Dejes Media. http://dejesmedia.tindns.tv